Hola, hola, un dos, hola, hola. Hola, 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 dos, dos, hola, 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 hola. Hola, hola, hola. De los pueblos del interior, de la zona aymara, el Pachayampi. Walipiu Kilatas Puyacas, Doctora Sansti, Kaltañaniwa, Kapawam, esa Marcana Casana, Aymar Marcana, Kapawa Sasinki, Luz Pagarañataki, Kamsateja, Machapa, Obispo Kurt Antaraki, acá Diócesis de Arica, Ucapachar. Deseamos que vamos a iniciar con la Pagua, pidiendo el permiso de Dios, de la Madre Tierra, el rito que se hace en los pueblos andinos e aymaras. Con el motivo de dar la bienvenida al nuevo obispo a la diócesis de Lima. Está dando gracias a la Madre Pachamama. Permiso también por la llegada del obispo en este rito que es la Pagua. La hoja de coca, que es muy importante para los pueblos aymaras, el vino, el fruto de la tierra. Gracias a todos los obispos que también han llegado a esta tierra de Arica, a todos los que están presentes.
invitamos a los proyectos a que se puedan acercar. Invitamos a Monseñor Víctor Vargas, el expresidente de nuestra diócesis de Lima. El corazón de obispo electo Pau Onakawa y Luis Pagarán. Gracias por llamarme como candidato al nuevo obispo. También dice bendiciones para todos los pueblos. Tierra puedan sentirse hermanos y hermanas en el nombre del Señor, viviendo en la misma tierra y sabiendo que la tierra que el Señor nos ha regalado puede ser el espacio donde podemos vivir en paz, donde podemos encontrar el progreso y la vida plena para todos los pueblos. De una manera muy especial, que el Señor bendiga a todas familias del altiplano. Allá, gracias. Allá, allá.
siempre se hace de la par, invitamos también al administrador, al padre Santiago. Ay, ya, 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 ya
Oriente de la Arquidiócesis de Santiago, también nombrado delegado diocesano de la Oficina Pastoral de Denuncias y director de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal de Chile. El 21 de noviembre de 2014 ha sido nombrado obispo de nuestra diócesis. Alegres, recibamos a todos los obispos de las diferentes diócesis que vienen a compartir con nosotros este día, especialmente al eminentísimo Cardenal Ricardo Esati Andrés, Arzobispo de Santiago, a Monseñor Ivo Scapolo, Nuncio Apostólico en Chile, y a Monseñor Pablo Lizama Riquelme, Arzobispo de Antofagasta, quienes encabezan esta celebración. Nos ponemos de pie y entonemos juntos el canto de entrada. Porque me consuele y se queman.
mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Palabra del Gracias.